Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya nos presentó el doctor John Freddy, mi nombre es Julián y la doctora Ana María, vamos a presentar hoy trastornos del sodio. La actividad está a cargo del doctor John Freddy Nieto, internista, nefrólogo y magíster en telesalud. Entonces, el contenido de hoy, hablaremos inicialmente de generalidades del metabolismo del agua y el sodio. Luego procederemos con hiponatremia, iniciaremos con un caso clínico, cómo se clasifica la hiponatremia, el enfoque diagnóstico de esta y el manejo. Seguido por hipernatremia, hablaremos algo de fisiopatología, después del enfoque diagnóstico de la hipernatremia, seguido por el manejo. Entonces, para empezar, Están pasando. para hablar de los trastornos del sodio, pues es importante conocer generalidades del metabolismo del agua, dado que su balance es necesario para mantener el equilibrio hídrico. Entonces, hay que conocer que el 60% del peso corporal de un adulto está compuesto de agua, y esto se divide en compartimientos intra y extracelulares. Entonces, 2/3 será el líquido intracelular y 1/3 será el líquido extracelular. Y de este tercio, 3/4 será el líquido intersticial y 1/4 será el líquido intravascular. Perdón, listo, pongo el láser, perdón. El agua fluye libremente a través de las membranas celulares en función de las fuerzas osmóticas. Entonces, hay que resaltar que hay el catión fundamental en el líquido extracelular es el sodio y va a estar, su concentración será de 140 y en el líquido intracelular es sobre todo el potasio. Y la diferencia de composición catiónica de estos dos compartimientos se mantiene gracias principalmente a la bomba sodio-potasio ATPase. En cuanto al balance hídrico, entonces el mantenimiento de la osmolaridad efectiva de los líquidos corporales en un rango fisiológico se da por mecanismos de homeostasis según los ingresos y egresos de agua. La vasopresina, hormona antidiurética, controla la excreción de agua a través del sistema colector renal. Y van a haber osmorreceptores localizados en el hipotálamo que controlan la secreción de esta hormona en respuesta principalmente a los cambios de tonicidad, pero también en secundario a cambios de presión. Y el ingreso de agua está regulado para mantener una osmolaridad entre 285 y 290 milismoles por kilo de agua. Y la concentración total de solutos es lo que nos va a dar la tonicidad y por lo general se mantiene constante en estados fisiológicos. Entonces, para hablar un poco de la vasopresina, es la que va a concentrar la orina, se produce principalmente en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Tiene una vida media de 15 a 20 minutos y su metabolismo es principalmente hepático y renal. Y ella se va a liberar principalmente por estímulos osmóticos y estímulos no osmóticos. Para la liberación por estímulos osmóticos es secundario a células osmorreceptoras que están cercanas al núcleo supraóptico y los cambios en la osmolalidad tan pequeños como el 1% van a causar la liberación de esta con un umbral entre 280 y 200 milismoles por kilo de agua. Y en cuanto a los estímulos no osmóticos, se van a dar por la disminución de volumen circulante efectivo, va a activar los baroreceptores, ellos van a sensar esto y va a haber un aumento de la secreción de esta hormona. Y el umbral es más o menos el 7% en el cambio de volumen. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de esta? Entonces, recordar que la hormona antidiurética se une a tres tipos de receptores acoplados a proteína G. Los B1A que son vasculares y hepáticos, los B1B que están en la pituitaria anterior y los B2 que están en los túbulos colectores, que es lo que vemos en la imagen. Estos llevan a un aumento en la permeabilidad de agua a través de la coporina 2. Entonces, lo que sucede es que, como vemos acá, la hormona antidiurética se une a su receptor en la membrana vasolateral y activa la proteína G que inicia una cascada intracelular de AMP cíclico y proteína quinasa A, lo que tiene como consecuencia la fosforilación y acumulación en la membrana apical de transportadores de urea y acuporinas, lo que lleva al movimiento de agua. Entonces, hay que saber que un cambio en la osmolaridad plasmática va a llevar al aumento o a la disminución de la hormona antidiurética. Entonces, si vemos acá, si hay un aumento en la hormona antidiurética, lo que va a suceder es que va a haber una estimulación de DC y va a haber una estimulación de la liberación de vasopresina, lo que va a llevar a una concentración de orina. En casos cuando hay una alteración en la concentración de la orina o una adecuada ingesta de agua, nos va a conducir a una hipernatremia. Al contrario,
En caso de que disminuya la tonicidad plasmática, entonces va a existir una supresión de la sed y una supresión de la liberación de vasopresina. Y en casos donde hay alguna alteración de la dilución de orina o la ingesta de agua, nos va a llevar a hiponatremia. Hay que recordar que el sodio sérico y demás aniones acompañantes son los responsables de la mayoría de la actividad osmótica sérica. Y recordar que la osmolalidad sérica se calcula pues, con esta fórmula que ya conocemos todos, que es dos veces el sodio plasmático más la glucosa dividida en 18 más el BUM dividido en 2.8. Entonces hay que conocer otros conceptos, que es el concepto de solutos eficaces, solutos ineficaces y la glucosa, que es un soluto singular. Entonces, los solutos eficaces son aquellos que son impermeables a la membrana celular y estarán principalmente en el espacio extracelular. Entonces, cualquier cambio de esto va a provocar movimiento de agua, haciéndolos osmóticamente activos. Y entre estos tenemos el sodio y el manitol principalmente. Los solutos ineficaces son los que son permeables a través de la membrana y no causan un movimiento de agua y pueden causar hipertonicidad sin deshidratación celular, como lo son la urea y el etanol. Y la glucosa se dice que es un soluto singular porque en casos de normalidad pasa las membranas sin ser osmóticamente activo, secundario a la acción de la insulina. Cuando hay hiperglicemia sin insulina, el agua se mueve al espacio extracelular y por lo tanto no refleja un cambio en el agua corporal total, sino un movimiento de esta. Por eso se debe corregir el sodio por los niveles de glucosa. Entonces dice que disminuye 1.6 por cada 100 miligramos decilitro de glucosa. En cuanto a la estimación del agua corporal total, entonces esto va a cambiar según la edad y el sexo. Resaltar que en hombres adultos es más o menos el 60% y en mujeres adultas es más o menos del 50%. Y tenemos las fórmulas de cálculo del exceso de agua y déficit de agua. Para hablar algo del metabolismo del sodio, entonces recordando que es el principal cation extracelular, entonces lo primero es que en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber el 60 al 70% y será principalmente por la bomba sodio-potasio y cotransportadores de glucosa, aminoácidos e hidrogeniones. El segundo es en el asa de Henle ascendente gruesa, se va a reabsorber del 20 al 30% y va a ser dado por la bomba de sodio, potasio y dos cloros. En el túbulo contorneado distal se va a reabsorber del 5 al 10% y es sobre todo por cotransportadores de sodio cloro. Y por último, en el túbulo colector se va a reabsorber del 1 al 3% y va a ser secundario a canales epiteliales de sodio, al sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la hormona antidiurética. Entonces, para empezar, caso clínico, entonces tenemos un hombre de 64 años, natural y procedente de Medellín, es vendedor ambulante, el motivo de consulta es disnea y fiebre. En cuanto a la enfermedad actual, refiere una semana de disnea con expectoración blanquecina y en ocasiones con pintas de sangre y 4 días de fiebre cuantificada. Antecedentes, es hipertenso, también EPOC. En la casa toma losartán y inhaladores de bromuro y paratropio más beclometasona. Antecedentes toxicológicos, tabaquismo activo con un índice tabáquico 35 paquetes años y quirúrgico le hicieron alguna vez una colecistectomía. A la revisión por sistemas, el paciente refiere pérdida de peso de 15 kilogramos en 6 meses, con sudoración nocturna, fatiga y náuseas desde hace 5 días. En la evolución de este paciente ingresa con sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad y se inicia antibiótico y posteriormente desarrolla dificultad respiratoria y requiere ventilación mecánica invasiva. Dentro de los laboratorios que se le realizan se encuentran 15.000 glóbulos blancos, de estos 12.700 neutrófilos y 1.300 linfocitos, hemoglobina 12.8 y 178.000 plaquetas. En la radiografía de tórax, una opacidad con broncograma aéreo en lóbulo inferior derecho, un sodio de 123, un potasio de 3.6, un cloro de 102, una glucosa de 98 y una creatinina de 1.03 con un BUN de 14. Entonces la primera pregunta es, en cuanto a la hiponatremia de este paciente, ¿cuál sería el primer paso de evaluar? Habría que ver cómo está la tonicidad del plasma, pues puede estar hiponormotónico. Luego lo que haríamos sería la osmolaridad urinaria. Bueno, entonces tienes razón, lo primero que hay que evaluar es la osmolaridad sérica. En este paciente sería de 256.4. Entonces, hasta ahora tenemos que es una hiponatremia hipotónica
moderada por el valor en que está, que ya le puedo mostrar la clasificación, y crónica porque los síntomas llevan más de 48 horas. Entonces, clasificamos hiponatremia, el valor normal es de 135 a 145, una hiponatremia leve cuando es menor, cuando está dentro de 130 a 135, moderada cuando está de 130 a 120 y grave cuando es menor de 120. Cuanto a la epidemiología, es el trastorno hidroelectrolítico más común. Hasta el 15% de los pacientes cuando son ingresados al hospital van a presentar este trastorno y el 2.5% serán hiponatremias moderadas a graves. Y la incidencia de esta condición va a aumentar con la edad. En cuanto a la clasificación, entonces la clasificación de gravedad podemos decir leve, moderada o grave según los niveles plasmáticos de esta, el tiempo en aguda o crónica. Dependiendo si es menor o mayor a 48 horas, según la osmolaridad en hipertónica, si es mayor de 2,95, isotónica cuando es de 2,80 a 2,95, hipotónica cuando es menor de 280. Según la volemia del paciente, entonces en hiperbolémica, eubolémica o hipovolémica, y según los síntomas en asintomáticos, síntomas leves a moderados y síntomas graves. Entonces, ¿cómo se va a hacer la presentación clínica? Entonces, lo primero son las graves, se presentan sobre todo con convulsiones, edema pulmonar de origen neurogénico, depresión del estado de conciencia que puede llegar hasta el coma. Los leves a moderados puede ser cefalea, fatiga, letargia, náuseas o vómitos o mareos y pueden ser totalmente asintomáticos o cambios muy sutiles como cambios cognitivos o alteraciones de la marcha. Entonces, ¿cómo será la aproximación diagnóstica de estos pacientes? Entonces, como ya lo dijo el compañero, lo primero que tenemos que hacer es determinar la osmolaridad plasmática y la vamos a clasificar como isotónica, hipotónica o hipertónica. Entonces, para hablar de cada una de estas, entonces empezamos con la isotónica o también pseudohiponatremia y esto ocurre cuando la fase sólida del suero es incrementada por grandes aumentos, ya sea de lípidos o de proteínas. Y esto ocurre porque el método usual en que se mide la concentración de sodio se usa plasma completo y no solo la fase líquida. Entonces, entre estos, las causas más comunes tenemos la hiperglicemia, sobre todo cuando hay niveles mayores de 400 miligramos por decilitro, cuando hay hiperlipidemias, cuando hay paraproteinemias y también errores de laboratorio. Siguiendo con la hiponatremia hipertónica. También se denomina hiponatremia translocacional y ocurre porque la hipertonicidad extracelular asociada con la hiperglicemia favorece el movimiento de agua al espacio extracelular, disminuyendo así las concentraciones de sodio. Y el sodio va a disminuir 1,6 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos de glucosa que se aumenta. Y cuando es mayor de 400, se va a disminuir hasta 2,4 mil equivalentes por litro. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un sodio corregido con glucosa usando la siguiente fórmula. Y ya hablando, bueno, entonces siguiendo con nuestro caso clínico, ya evaluamos la osmolaridad del paciente. ¿Cuál sería el siguiente paso a evaluar? La bulimia. Exacto. Entonces, el siguiente paso a evaluar es la volemia del paciente. Entonces, nuestro paciente estaba sin edema en miembros inferiores. Sinusitis o edema facial, la mucosa oral estaba húmeda, al examen físico tenía un roncus en campo derecho, sin crépitos, sin ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular no estaba presente. Entonces, hasta ahora tenemos una hiponatremia hipotónica, eubulémica, moderada crónica. Y se le hizo una medición de sodio urinario que estaba en 26. Entonces, el segundo paso en la aproximación diagnóstica, como ya lo dijimos, es la evaluación del volumen. Entonces, lo vamos a clasificar en hipovolémicas, eubulémicas e hiperbolémicas. Entonces, para empezar con las hipovolémicas, entonces se pueden clasificar con pérdidas extrarrenales o con pérdidas renales. ¿Y cómo vamos a hacer la aproximación a esto? Es haciendo la medición del sodio urinario. Entonces, en pacientes que tienen sodios urinarios menores de 20, se hablan de que son pérdidas extrarrenales y son sobre todo pacientes con vómito, diarrea y terceros espacios como quemaduras, pancreatitis y trauma. Y en cuanto a las pérdidas renales, ellos son pacientes que van a tener sodio urinario mayor de 20. Entonces, esto ocurre por exceso de diuréticos que muchas veces por la hipovolemia estimulan la secreción de vasopresina.
También la deficiencia de mineralocorticoides y esto hay que sospecharlo en pacientes sobre todo con hiponatremia, pero con hipercalemia, la nefropatía perdedora de sal, sobre todo en pacientes que tienen tasas de filtración menores de 15 o que tienen asociada enfermedad intersticial y la diuresis osmótica ante la presencia de diabetes y manitol. En contra de la hiponatremia hiperbolémica, entonces hacemos también la aproximación con el sodio urinario. Entonces, si es mayor de 20, entonces pensamos que es una enfermedad renal que puede ser aguda o crónica. Y si el sodio urinario es menor de 20, entonces hay que pensar en estado de hiperbolemia como síndrome nefrótico, cirrosis y falla cardíaca. Y esto ocurre porque la hiponatremia ocurre porque un aumento del agua total comparado con la cantidad de sodio. Y ya la hiponatremia hipovolémica, entonces de esta vamos a tener varias causas. Entonces, entre ellas la deficiencia de glucocorticoides, entonces acá tenemos las insuficiencias adrenales primarias y secundarias, los pacientes psicóticos, ya sea por el uso de psicofármacos o por un aumento en la percepción de sed, que al ingerir agua va a bajar la osmolalidad y esto va a llevar a una liberación de hormona antidiurética. En pacientes con hipotiroidismo, entonces principalmente en aquellos que hacen coma mixto edematoso, lo que lleva a una disminución del gasto cardíaco y va a ocurrir una liberación no osmótica de hormona antidiurética por los baroreceptores. También la hiponatremia postoperatoria, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron infusión excesiva de líquidos intravenosos hipotónicos o análogos de vasopresina o oxitocina. También siempre hay que descartar los fármacos como una causa de este tipo de hiponatremia, entonces entre ellos tenemos los análogos de vasopresina, los medicamentos que potencian la acción renal de la vasopresina, como los AINEs y el acetaminofén, que son muy usados, los medicamentos que mejoran la liberación de la vasopresina, y entre estos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para resaltar, y los medicamentos que causan hiponatremia, que hasta ahora no se conoce el mecanismo como antipsicóticos como el haloperidol o otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina y más raro la inmunoglobulina G. Y otra entidad es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que aunque es la causa más frecuente en pacientes hospitalizados es un diagnóstico de exclusión. Y esto va a ocurrir porque va a haber un defecto en la osmorregulación que va a causar secreción inadecuada de la hormona antidiurética, lo que va a llevar a la concentración de la orina. Entonces, para hacer el diagnóstico hay criterios esenciales y criterios suplementarios. Entre los criterios esenciales tenemos la disminución efectiva de la osmolalidad, que como ya lo hemos dicho, acá colocan menos de 270, pues puede decir que menos de 280, que hay una concentración inapropiada de orina, que es cuando va a estar más de 100 milimoles por kilo de agua, y nos sugiere más esta entidad cuando es mayor de 300, los pacientes van a estar euvolémicos, va a haber una elevación de sodio urinario en concentraciones de ingesta normal de agua y sal, y como dijimos, es de exclusión, entonces estos pacientes van a tener función adrenal, tiroidea, pituitaria, y se descarta la insuficiencia renal o el uso de diuréticos. Entre los criterios suplementarios tenemos la hipouricemia, que por lo general es menor de 4, o una fracción de excreción de ácido úrico elevada, por lo general mayor al 10%, que no haya una corrección de sodio con la expansión de volumen, pero mejora cuando hay restricción de líquido y también cuando los niveles de vasopresina están inapropiadamente elevados. También cuando hay una alteración en el test de carga de agua. Las causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética son muchas. Entre ellas tenemos neoplasias, desórdenes pulmonares, desórdenes del sistema nervioso central y otros mixtos como el VIH o el SIDA o el ejercicio prolongado. Dentro de las neoplasias tenemos los carcinomas, principalmente el carcinoma broncogénico, y entre los desórdenes pulmonares las principales son las infecciones. Entonces, hasta ahora con nuestro paciente, ¿cuáles son las posibles causas de su hiponatremia? ¿Qué es lo que hay que descartar? El CADH como primera opción, no podría ser. Correcto. Entonces, el CIADH es una de las opciones, pero pues recordemos que es un diagnóstico de exclusión.
Entonces hay que descartar endocrinopatías. Este paciente tenía cortisol y TSH normal. Hay que descartar el uso de diuréticos u otros medicamentos. Y pues este paciente no era el caso. Entonces, como última opción, nos quedó el síndrome de secreción inadecuada hormona antidiurética. Y en su seguimiento se hizo diagnóstico de un carcinoma escamocelular de pulmón que estaba sobreinfectado por una neumonía bacteriana. Se le inició el tratamiento con restricción hídrica y a la semana el sodio férico era de 134. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de los pacientes con hiponatremia? Entonces, hay varias cosas que tenemos que saber antes de iniciar. Entonces, primero, ¿cuál es el nivel del sodio sérico del paciente? Saber si la alteración es aguda o crónica, porque esto tiene implicaciones. Saber la gravedad de los síntomas, porque eso también va a depender del tratamiento. Si hay síntomas asociados que nos haga orientarnos a alguna causa de la hiponatremia y buscar si hay signos de deshidratación o edema. Entonces, antes de empezar con el tratamiento, entonces hay que conocer los diferentes tipos de soluciones y las concentraciones de sodio que tienen cada una de estas. Entonces, saber que la dextrosa no tiene sodio, la solución salina del 9% tiene 154.000 equivalentes, el lactato 130, la solución al 0,4577, al 0,234 y el 3% es de 513. Entonces, si en nuestra institución no tenemos disponibilidad de solución salina del 3%, nosotros la podemos preparar. Y cómo la vamos a preparar es con 9 ampollas de cloruro de sodio en 410 mililitros de solución salina normal. O hay otra forma que es 13 ampollas de cloruro de sodio en 370 cc de agua destilada. Y esta fórmula, que es el cambio en el sodio sérico, es muy importante porque a partir de ella es que vamos a reponer el sodio. Entonces, empezando ya con las causas, con los tipos de hiponatremia específicos. Entonces, la hiponatremia hipertónica, entonces, como vimos, es por un aumento en los niveles de glucosa. Entonces, la mayoría de veces es suficiente con disminuir estos niveles de glucosa y el volumen y la restauración del volumen con líquidos isotónicos. En cuanto a la hiponatremia hiperpolémica, entonces, la mayoría de veces no hay que tratar la hiponatremia si es leve o moderada, solo cuando hay sobrecarga hídrica y el pilar fundamental va a ser la restricción de líquidos y vamos a evitar los antagonistas de vasopresina. En cuanto a la hiponatremia con hipovolemia, entonces lo principal es restaurar el líquido extracelular. Entonces lo podemos hacer con líquidos endovenosos de 0,5 a 1 mililitro por kilohora. Y vamos a buscar la causa específica y tratarla. Y es importante descartar otras alteraciones electrolíticas. Y en cuanto a la hiponatremia hipotónica, entonces vamos a tener ciertas metas del tratamiento. Entonces en el agudo, en los pacientes agudos, es decir, que los síntomas son menos de 48 horas, el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica es casi que despreciable. En crónicos hay que hacer un balance entre el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica versus las complicaciones por la hiponatremia. Las metas en los crónicos de reposición va a ser máximo 12 mil equivalentes en 24 horas o 18 en 48. Y esto es extrapolado de un estudio donde usaron estas metas y ningún paciente tuvo complicaciones. Es importante reconocer que los pacientes crónicos por lo general van a tener síntomas leves y los síntomas graves, convulsiones o coma, independientemente del tiempo, hay que corregirlo en las primeras 1 a 2 horas, más o menos 5.000 equivalentes para disminuir el edema cerebral. Entonces, en cuanto a la hiponatremia aguda con síntomas graves, entonces hay que revertir los síntomas graves que es el edema cerebral. Vamos a tratar de establecer el valor de seguridad, evitar los efectos adversos, aunque en hiponatremia aguda es casi que despreciable este riesgo. Y la meta va a ser de más o menos 5.000 equivalentes por litro en 2 a 6 horas, dependiendo de donde uno lo lea. Entonces, la propuesta es un bolo de 150 cc de solución salina del 3%, pasarlo en 20 minutos. Entonces, ¿cómo van a ser los primeros 60 minutos? Entonces, pasamos un bolo, como ya les dije, de 150, otras partes dicen de 100. Vamos a hacer el control en 20 minutos. En caso de que los síntomas sean persistentes o un valor que no estemos seguros, entonces el core curriculum de este año nos sugiere que podemos usar hasta 3 bolos de 100 cc de solución salina al 3%. Cuando ya haya mejoría de los síntomas y el valor sea seguro o se aumenten 5.000 equivalentes por litro, se suspende la solución hipertónica. En pacientes con hiponatremia aguda, pero con síntomas leves a moderados, entonces lo principal es la búsqueda de la causa y vamos a tratar la causa específica.
podemos usar soluciones al 3% y el objetivo es restaurar más o menos 10.000 equivalentes en 24 horas, haciendo controles periódicos más o menos cada 6 horas. En casos de que encontremos una causa que es rápidamente reversible, muchas veces con la restricción de líquidos va a ser suficiente. Y el core curriculum nos sugiere también reponer este sodio con a una infusión de 1 mililitro por kilo hora de solución salina hipertónica. En los pacientes con hiponatremia crónica, entonces la corrección se puede hacer con salina al 9 o al 3%, dependiendo de cuánto sea el volumen calculado. La meta va a ser de 8 a 10 mil equivalentes por litro al día, pero acá tenemos que tener en cuenta el riesgo de desmielinización osmótica en estos pacientes con la corrección rápida. Entonces, los pacientes que tienen sodio menor de 105, hipocalemia asociada, que son alcohólicos, desnutridos o enfermedad hepática avanzada, entonces máximo podemos corregir 8 mil equivalentes en 24 horas. En otros pacientes podemos ser tan laxos como hasta 12. Vamos a buscar la causa específica y a tratarla. Y la solución salina, el 3% en bolo, solo si hay convulsiones o coma. En cuanto al tratamiento del SIADH, entonces lo principal es identificar la causa y corregirla. Entonces, podemos usar la corrección de sodio, pero solo cuando están muy sintomáticos. Y el pilar del tratamiento será la restricción de líquidos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto líquido le vamos a restringir? Entonces, para eso podemos usar la relación de la suma del sodio y el potasio urinario sobre el sodio sérico. Y en estos que tengan una relación menor de 1, podemos ser más liberales con la restricción, que puede ser hasta de 1 litro. Y si la relación es mayor de 1, el límite tiene que ser más estricto y tiene que ser más o menos 500 mililitros al día. Podemos usar otros medicamentos como la democlisiclina, que no está disponible, o los antagonistas del receptor de vasopresina. Excelente, muy bien, doctor Julián. Escuchamos si tienen alguna pregunta del anterior caso clínico. Les recuerdo a los residentes de medicina interna que están rotando en la UCI, son los responsables de responder todas las preguntas. Si alguien de pronto no las responde, y bienvenidos los estudiantes de noveno, pues que están participando. Pero los residentes de medicina interna son los encargados de esta reunión, los R3, tanto de Bolivariana como de la de Antioquia. Escuchamos las preguntas entonces del anterior caso, si hay alguna duda, por favor, o algún comentario. Bienvenidos, los estudiantes con sus aportes son muy buenos. Bueno, entonces vamos a seguir con el caso y al final podemos hacer como las preguntas tanto de hiper como hiponatremia. Para contrastar aquí, seguimos con hipernatremia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Arango, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana y vamos a continuar la charla de hoy con enfoque del paciente con hipernatremia. Es importante entonces decir que la hipernatremia se caracteriza por tener un sodio sérico que está por encima de 145 miliequivalentes litro. Y que vamos a ver que esa hipernatremia se puede producir por un déficit relativo de agua comparado con el sodio corporal, o también porque haya una hipertonicidad o una deshidratación en el paciente. Vamos a ver que esto se puede dar por la infusión de soluciones hipertónicas, osmóticamente altas o por lactulosa. Podemos clasificarla si es leve, de 146 a 159 miliequivalentes litro, severa por encima de 160 miliequivalentes litro. Y es importante resaltar, sobre todo para tener cuidado, los pacientes que están en mayor riesgo de tener una hipernatremia, como son todos aquellos pacientes en edades extremas, es decir, niños y ancianos. Adicionalmente, pacientes que tienen alteración en el estado de conciencia, pacientes que están críticos, por ejemplo, pacientes hospitalizados que tienen soluciones hipertónicas o que tienen sonda, pacientes que están en manejo con diuréticos osmóticos, que tienen lactulosa, incluso pacientes con ventilación mecánica pueden tener mayor riesgo de tener hipernatremia. Adicionalmente, todos aquellos pacientes que tienen un trastorno poliúrico adyacente. Vamos a ver entonces que el mecanismo de concentración renal es el primer mecanismo de defensa contra el agotamiento de agua y ese aumento en la osmolaridad que se produce principalmente en la hipernatremia.
Vamos a ver entonces que todas las alteraciones en la concentración de la orina se pueden dar por una disminución en la liberación del soluto, que se produce por una disminución en la tasa de filtración glomerular, o a la incapacidad de generar esa hipertonicidad intersticial debido a una disminución en la reabsorción de sodio y cloro, que se puede dar en la rama ascendente del asa de Henle, por ejemplo, por el uso de diuréticos. También se puede dar por una disminución en la acumulación de la concentración de urea, que se puede dar por una ingesta insuficiente o por alteraciones en el flujo sanguíneo medular. Vamos a ver entonces que también podemos tener hipernatremia por una falta de liberación o de respuesta a la vasopresina. Como ya vimos, el doctor Julián nos explicó fisiopatológicamente esto, por qué se produce, y vemos que la sed sería entonces el mecanismo compensatorio que tiene el ser humano principal para la hipernatremia. Vamos a ver entonces que cuando tenemos un paciente con hipernatremia, lo primero que tenemos que determinar es el estado de volemia del paciente, si estamos ante un paciente que está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. Vamos a mirar entonces que si estamos ante el contexto de un paciente hipovolémico que tiene una hipernatremia asociada con un sodio corporal bajo, en estos pacientes lo que debemos buscar es que no tengan al examen físico de pronto signos que nos lleven como a guiarnos que esta sea la etiología. Por ejemplo, pacientes con hipotensión ortostática, pacientes taquicárdicos, pacientes que ingresan con llenado capilar lento con el estado mental alterado. Vamos a ver entonces que estos pacientes van a tener pérdidas tanto de sodio como de agua, siendo mayores pues las pérdidas de agua. Y esas pérdidas de agua lo que generan es una hipotonicidad finalmente, y el sodio en orina va a estar bajo. Tenemos entonces por el otro lado la etiología hipervolémica, donde tenemos una hipernatremia que está asociado con el aumento del sodio corporal total. Esta es una de las formas menos comunes y vamos a ver que en el ámbito hospitalario puede ser frecuente y se puede dar secundaria a la administración de soluciones hipertónicas, por ejemplo, cloruro de sodio al 3%, bicarbonato de sodio, por ejemplo, en el tratamiento de la acidosis metabólica, en la hipercalemia. Y adicionalmente ya vemos que se ha comenzado a utilizar solución hipertónica para la hipertensión endocraneana como una alternativa al manitol, entonces podría ser otra causa probable. O pacientes que son dializados y que tienen alta concentración de sal en el dializado. Pacientes también hipoalbuminémicos que tienen insuficiencia renal. Esos pacientes están edematosos y son incapaces de concentrar la orina. Vemos por el otro lado los pacientes que están euvolémicos. Entonces vamos a ver que en estos pacientes la mayoría tienen hipernatremia secundaria a la pérdida de agua, sin embargo, en la mayoría de los casos estos pacientes se ven como euvolémicos y con un sodio corporal total, y esto se da porque principalmente la pérdida de agua no conduce a una contracción manifiesta importante del volumen, a menos de que sea muy grave. Entonces son pacientes que hemodinámicamente se ven estables, no se ven tan depletados de volumen. Vamos a ver entonces que usted puede tener pérdidas extrarrenales o pérdidas intrarrenales. Las pérdidas extrarrenales que se dan principalmente por piel y pulmón, incluso pues en estados febriles o que hay estados hipermetabólicos, se asocian con una osmolaridad urinaria que está elevada, y eso se da principalmente porque la respuesta osmorreceptora a la vasopresina está intacta. Sin embargo, lo que sucede por el contrario cuando la pérdida de agua es renal, lo que lleva es a una hipernatremia euvolémica, donde sí hay un defecto, ya sea en la liberación o en la acción de la vasopresina. Por ejemplo, veremos a continuación lo que sucede en los pacientes con diabetes insípida o pacientes que tienen diabetes insípida, que puede ser, como les mencioné, puede ser central o puede ser nefrogénica. Vamos entonces a ahondar un poco en estas causas renales, y es importante acá mencionar que cuando tenemos diabetes insípida, que como les mencioné puede ser central o nefrogénica, es importante diferenciarla de la polidipsia primaria. Acá es importante que estos pacientes ambos van a tener poliuria y polidipsia, y la forma de diferenciarlos puede ser la prueba de privación de agua. Entonces, la diabetes insípida principalmente se caracteriza porque existe un defecto en la producción o en la liberación de vasopresina o una falla en la respuesta del túbulo colector a esta vasopresina. Los pacientes pueden tener entonces hipernatremia, poliuria,
una osmolalidad sérica por encima de 300 y postenuria con una densidad urinaria por debajo de 1010, una osmolalidad urinaria baja, sodio urinario por debajo de 40 y como les mencioné, algo que nos puede guiar en cuanto al diagnóstico es este test de privación de agua. Vamos a ver entonces que estos son los resultados que puede tener un test de privación de agua, lo que este test se caracteriza es porque el paciente se le restringe la ingesta de agua hasta que pierde aproximadamente del 3 al 5% del peso corporal. Es importante obviamente que estos pacientes tienen que estar vigilados pues hemodinámicamente para evitar pues complicaciones y lo que hacen es administrar 5 unidades subcutáneas de vasopresina. Posterior a esto lo que se hace es medir la osmolaridad urinaria luego de 60 minutos. Entonces, cuando se hace esto, se mide la osmolaridad urinaria con la privación de agua, que si está por encima de 800 sería normal, la vasopresina luego de la deshidratación por encima de 2 sería normal y que el paciente no tenga aumentos en la osmolaridad urinaria luego de la administración de vasopresina sería lo normal. Pero miren lo que pasa entonces cuando tenemos diabetes insípida central, tenemos una osmolaridad urinaria luego de la deprivación, del estímulo de la privación de agua por debajo de 300, vamos a tener que la vasopresina está indetectable luego de la deshidratación y que cuando administramos la vasopresina exógena hay un aumento de la susceptibilidad a esta. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la diabetes insípida nefrogénica, que vamos a tener una vasopresina luego de la deshidratación que está por encima de 5 y no hay aumentos importantes luego de la administración de vasopresina o son pequeños. Entonces, la diabetes insípida central se va a caracterizar principalmente porque son pacientes que tienen un cuadro muy agudo. Los pacientes clínicamente tienen predilección por beber agua fría y en la noche tienen nicturia. Pueden tener una osmolaridad sérica por encima de 295, como les mencioné, y cuando los pacientes tienen la osmolaridad por debajo de 270, nos podría sugerir más una polidipsia primaria. Entre las causas de la diabetes insípida central, tenemos entonces las infecciones, también pueden ser por tumores, principalmente se describen metástasis de mama, pinealoma y craneofaringioma, los granulomas, entre ellos importante resaltar tuberculosis y sarcoidosis, o también tenemos que puede ser por trauma, cualquier trauma en sistema nervioso central, entre las congénitas podemos tener que puede ser recesiva o que puede ser dominante, y entre las recesivas es importante destacar el síndrome de Wolfram, que se caracteriza por una diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. En cuanto al tratamiento de la diabetes insípida, va a ser principalmente el reemplazo hormonal o con agentes farmacológicos. En el contexto agudo, el tratamiento ideal sería la desmopresina. Y cuando tenemos una diabetes insípida parcial, lo que podemos hacer es adicionar aquellos agentes que potencian la liberación de vasopresina, como por ejemplo clorpropamida, clorfibrato o carbamazepina inclusive. En cuanto ya a la diabetes insípida nefrogénica, entonces tenemos que puede ser congénita o puede ser adquirida. En cuanto a la congénita, vamos a tener que puede ser por mutaciones en genes de los receptores de vasopresina o de aquaporina 2, y las adquiridas vamos a tener múltiples causas. La enfermedad renal principalmente se da porque hay una alteración en la estructura medular interna y lo que se produce es una alteración en el receptor de vasopresina. Es por eso que con estos pacientes no van a lograr un aclaramiento adecuado renal diario. Posteriormente tenemos la hipocalemia. La hipocalemia por lo general puede ser una anomalía reversible en la concentración de orina. Y es importante acá mencionar que cuando los pacientes están hipocalémicos son pacientes que tienen, se les estimula la ingesta de agua, disminuye la tonicidad intersticial y eso se asocia con disminución en la absorción, en la reabsorción de sodio cloro en el asa gruesa ascendente. En cuanto a la hipercalcemia, entonces los pacientes podrían clínicamente tener una polidipsia que es leve. Son pacientes que tienen disminución en la tonicidad intersticial medular y que eso se genera principalmente porque hay una disminución en la concentración de adenilciclasa, que finalmente esto se estimula por la vasopresina y disminuye la expresión de aquaporina 2 en el túbulo colector.
Por fármacos tenemos que los que más se están relacionados con la hipernatremia son el litio, en realidad es la causa más común farmacológica de diabetes insípida nefrogénica y produce principalmente una regulación negativa de la aquaporina 2 en el túbulo colector y aumenta la expresión de los receptores COX-2 y de prostaglandinas, que finalmente lo que hacen es contribuir a la poliuria en estos pacientes. La amfotericina B, el foscarnet y la demeclociclina también están relacionadas. En cuanto a la anemia falciforme, también nos puede predisponer a presentar una diabetes insípida nefrogénica y se da principalmente porque hay un defecto para concentrar la orina. Todos esos eritrocitos falciformes lo que hacen es obstruir los vasos rectos y causar daño del capilar. En cuanto a la dieta, es un aumento en la ingesta de agua, una disminución en el consumo de sal y de proteínas, que finalmente pues, lo que genera es la disminución en la capacidad máxima pues, para concentrar la orina. Y finalmente la gestacional, que esto es curioso porque la placenta produce una especie de vasopresinasa, que lo que hace es disminuir esta acción de la vasopresina. Estos pacientes pueden responder a desmopresina, pero obviamente no a vasopresina por tener esta enzima de la placenta. En cuanto a la clínica, vamos a ver que la mayoría de veces está relacionada principalmente con alteraciones en el sistema nervioso central. Podemos tener que el paciente tenga alteración del estado de conciencia, irritabilidad, convulsiones, hiperreflexia, fiebre, sed, náuseas y vómito. Y en cuanto al tratamiento, aquí viene entonces algo muy importante y es que, como mencionaba Julián, para identificar ante qué trastorno estamos, es importante determinar el estado de bulimia del paciente. Si estamos ante un paciente hipovolémico, lo principal va a ser corregir el déficit de volumen con soluciones isotónicas y únicamente cuando ya se corrigió el déficit de agua, ya podría comenzar a corregirse el sodio. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la euvolemia, donde podríamos iniciar la corrección de sodio, y en la hipervolemia, donde lo principal va a ser remover el exceso de sodio, descontinuando entonces todos esos agentes farmacológicos o infusiones que pudieran estar causando este estado en el paciente. Una opción puede ser furosemida o la hemodiálisis si se necesita. Entonces el cuadro clínico va a depender si estamos ante un contexto agudo o crónico. Agudo sería por debajo de 48 horas y crónico por encima de 48 horas, pero el objetivo siempre va a ser disminuir 10.000 equivalentes de sodio en las primeras 24 horas para tener un sodio sérico de 145 sería la meta. En estos pacientes incluso si el paciente tolera vía oral, podría corregirse con agua libre o si el paciente se le puede pasar una sonda nasogástrica, podría pasársele agua libre por la sonda. Les traje entonces algunos casos clínicos para correlacionar lo que acabamos de ver con las correcciones de los trastornos del sodio. El primero es un paciente entonces tiene 78 años, pesa 69 kilos y está en su posoperatorio de colecistectomía de hace 3 días. Tiene un sodio en 164 y en la última semana tiene un síndrome confusional agudo. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el déficit de agua y cómo corregirían la hipernatremia? Bueno, entonces el déficit de agua, recordemos que se calcula con esta fórmula que es el agua corporal total por el sodio medido menos el sodio ideal sobre el sodio ideal. Entonces aproximadamente para este paciente él tendría 60% de agua, es decir, 0.6 por el peso del paciente, 164 que corresponde al sodio del paciente, el sodio ideal sería 140 sobre el sodio ideal que sería 140. Nos da entonces que el paciente tiene un déficit de agua de aproximadamente 7 litros. Y entonces, ¿cómo vamos a corregir el sodio? Pues, hola, ¿me escuchan? Sí. Pues podría hacerlo con ahí como lo estás poniendo, con la fórmula del cambio esperado por litro de solución, que sería... Pues depende de cómo lo vamos a corregir, o sea, si lo corrigiera con dextrosa o con agua destilada, pues de igual manera el sodio a infundir sería cero, pues 1000 equivalentes.
Entonces sería 0 menos el sodio del paciente que dijiste que era 164 Sí. sobre el agua corporal total más 1. Y ahí le Muy haría bien. como el calculito. Entonces, muy bien, como estás diciendo, es el sodio a infundir menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Debemos elegir la solución con la cual lo vamos a corregir. El paciente en este momento no se ve deshidratado y el paciente no tiene signos como si tuviera hiperglicemia. Podríamos sin ningún problema corregirlo con dextrosa al 5% que tiene 0 miliequivalentes de sodio. Entonces, si lo hacemos muy bien como lo acabas de mencionar, el sodio a infundir de la solución sería entonces 0. El sodio del paciente sería 164 y el agua corporal del paciente sería 38 si lo calculamos con 0.6 como 60% del peso del paciente más 1. Esto nos daría finalmente que 1 litro de la solución nos va a disminuir 4.2 miliequivalentes. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una regla de 3 para determinar cuántos litros nos van a bajar 10 miliequivalentes. El resultado son 1.38 litros para bajar 10 miliequivalentes. Pues muy bien. En realidad esa es la fórmula por la que uno lo podría hacer, como la más sencilla. El segundo caso es una mujer de 60 años, pesa 75 kilos, sin antecedente de Parkinson, está postrada en cama y desde hace una semana tiene disminución del estado de conciencia, hiporexia e irritabilidad. Al ingreso, la paciente se ve con las mucosas muy deshidratadas y tiene un sodio en 160. Nuevamente, como calculamos el déficit de agua, tenemos entonces que esta paciente tiene aproximadamente el 50% por el peso del agua corporal total por el peso, y esto se multiplica por el sodio del paciente menos el sodio ideal sobre el sodio ideal. Entonces, tenemos que esto nos da un déficit de agua de aproximadamente 5.35 litros. Y nuevamente, ¿cómo calculamos la corrección de la hipernatremia? Como bien mencionaste, sería el sodio a infundir menos el sodio del paciente por el agua corporal total más 1. Sin embargo, acá tenemos un paciente deshidratado que, como les mostré en el flujograma previo, podría ser una buena opción corregirlo con salino al 0.45 que tiene 77 miliequivalentes. Entonces, en este caso, el sodio a infundir serían 77 miliequivalentes menos el sodio del paciente que es 160. Menos el agua sobre el agua corporal total más 1, que sería 38.5. Y finalmente, nuevamente, entonces, 1 litro de la solución nos va a corregir 2.15 miliequivalentes. Necesitaríamos entonces, realizando una regla de 3, 4.65 litros para corregir 10 miliequivalentes. ¿Cómo podemos preparar una solución salina al 0.45? Entonces podemos tomar 250 cc de salino al 0.9 y adicionarle 250 cc de agua destilada. Otra opción es tomar agua estéril más o menos 480 cc y adicionarle dos ampollas de Catrol, que serían 20 cc, cada ampolla con 20 miliequivalentes. Esto fue todo de los trastornos del sodio.